Es que este tutorial parecía que iba a ser mucho más sencillo. Como veis, el tutorial va sobre cómo editar en el móvil con una GoPro o una cámara de estas que se pueden pues poner con el móvil, ¿no? Como veis, tenemos la GoPro aquí, tenemos el móvil aquí, y lo primero que vamos a hacer es conectarnos con la cámara para hacer alguna que otra configuración antes de ponernos a grabar si queremos editar después con el móvil. Vamos a ir directamente a la aplicación de cámara y se nos conecta. Y lo que vamos a elegir es mirar que estemos en el menú de cámaras, como estamos viendo ahora. Voy a girar la cámara para que no se vea lo que se está viendo. Y veis que estamos viendo más o menos el mismo plano, voy a grabar a mí también. ¿Vale? Lo importante es ir aquí al menú de aquí, y yo grabaría siempre en 4K porque lo podéis reutilizar con después si lo hacéis en el ordenador. Cuando descarguéis los vídeos al móvil se os va a descargar siempre en HD, pero bueno, fijaros en que el ISO esté bien controlado. Si va a ser una grabación de día, pues pondría el mínimo y el máximo de 100, si es por la tarde 200, si es por la noche 400 el máximo, y si es de noche y no hay ninguna lámpara artificial a 1600. Os aconsejo grabar en color GoPro para que os quede un color más bonito. Si tenéis programas de edición en el móvil que son con LUTs o podéis hacer corrección de color, grabar en modo plano. Y lo más importante es que tengáis aquí la compresión de vídeo que sea compatible para que podáis utilizarlo perfectamente en el móvil. Bien, y este sería todo. Después vas, grabas, y el siguiente paso que tienes que hacer es, cuando estás en la aplicación de GoPro, es irte a la biblioteca y descargar el contenido que quieras utilizar para tus vídeos. Lo descargáis, y os voy a decir una cosa: cuando dicen en YouTube que haces el vídeo unas 5, 6, 7, 10 veces, 40 veces, es verdad. Este vídeo lo llevo editando, lo llevo grabando unas 20 veces y siempre me sale algo mal. O me pasa con una persona, o por ejemplo ayer un señor tuvo la desfachatez de meterse conmigo y ponerse a insultarme sin yo hacerle nada a él. Estaba aquí como ahora solo y de repente él pasó y pensó que lo estaba grabando él. Aún ya estaba ya allí hace 10 minutos, ¿eh? Esperamos a que se pase el último vídeo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí, a esta galería, y en esta galería tenemos ya lo que hemos bajado, descargado. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a guardar en el teléfono. Vamos a compartir aquí en el teléfono. Vale, y después lo único que nos falta es ahora saber si lo queremos editar con Quick Stories, que también es de GoPro, o si por el contrario lo queremos editar con cualquier otro editor de vídeo. Yo voy a quitar el wifi. Vale. Y vamos a ir a Quick Stories y vamos a crear directamente un vídeo sin darle mucha importancia. 1, 2, 3 y este también. Test. Y le voy a dar aquí a uno que me gusta bastante, que se llama Flip, Flip, Flip. Y ya estaría el vídeo hecho. Le podéis poner un título, ya lo hemos puesto antes. Y nada, solamente faltaría, podéis hacer algunos cambios, los podéis hacer aquí. Podéis cambiar el vídeo como queráis, podéis marcar highlights, por ejemplo aquí. Voy a marcar aquí un kiwi, aquí otro kiwi, aquí otro kiwi, aquí otro kiwi. Y entonces ahora el vídeo será más que nada enseñando los highlights. Una vez que hemos acabado la edición de vídeo, le damos a exportar y yo os aconsejo guardar sin compartir. Y ya está, este es el tutorial.
Puedes usar cualquier editor de vídeo para el móvil, pero yo digo que el mejor, bueno, el más rápido, el más frecuente para subir cosas a Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y compañía, así rapidito, porque no podéis llevar el portátil con vosotros o lo que sea, y tenéis todo solucionado con el móvil. Nada más, esto es todo. Esto es un pequeño tutorial pequeñito de cómo se puede hacer rápidamente vídeos en el móvil y directamente, ya sea desde una GoPro, una DJI Osmo Action o cualquier otro dispositivo que podáis conectar con vuestro móvil. Nada más y hasta el próximo capítulo. Chao.